¿Qué tal, muchachos? Acá Felipe. En este video les quiero mostrar todo el set paiste que uso ahora. Son platillos increíbles, buen sonido, muy claros. Así que los vamos a describir, vamos a tocar. Bueno, muchachos, aquí vamos a hacer un poquito un recorrido de lo que son mis platillos. Acá tengo un China 2002. Acá tengo un Rude, que es un Splash que yo lo uso como mini hi-hat. Acá tengo un Medium Crash de 18-2002. Este Ride es un Ride Fórmula 602 que yo lo tengo desde que tenía como 9 años más o menos. Es un plato que lo he usado siempre. He grabado muchísimo con él. Un regalo que me dio mi padre. Es un plato increíble. Ya tiene más de 30 años conmigo. Y sigue tal cual. Y eso que con este platillo hemos hecho muchas cosas. Digamos que casi todo. Mis discos, otros discos de otras personas, clínica, gira, un montón de cosas. Este es un PST Swiss Hats, PST X. Un plato muy, muy, muy rico. Acá tengo un splash que lo estoy usando. Este es un splash de 8, pero lo estoy usando como mini, mini, mini hi-hat. Y acá tengo un PST de 10, que también es un splash, también lo estoy usando como mini hi-hat. Ah, y se me olvidaba, el crash es un Tin Crash de 16 2002. Y acá en el hi-hat tengo un Rude de 14. Es un hi-hat muy rico. Yo la verdad es que estaba indeciso en qué tipo de hi-hat usar. Estaba entre el 602 y el Rude. Y vamos a probar con el Rude. Así que vamos a estar un tiempo con el Rude. Después nos vamos a cambiar al Fórmula 602 y así sucesivamente. Platillo único, es un hi-hat, son dos platillos. Se los recomiendo para los que les gusta experimentar un poco con la batería. Tiene un sonido muy, 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 muy bacán. Bastan pero perfectamente entre el hi-hat y el sweet hats. Ambos platillos son de 14. Sigamos tocando un poquito. Dos que lo hice hi-hat, así que los vamos a tocar los tres. Aquí el plato está apretado, así que lo tengo súper cortito.
Acá ese plato que ustedes pueden ver ahí es un splash, yo lo estoy usando como mini hi-hat, es un root de 10 pulgadas. Tiene un chick mortal. Si bien no es un platillo que es para esto, funciona bastante bien. Tiene buen sonido, buena respuesta, es rico el plato. Probémoslo con baqueta. Ahora les voy a mostrar el Ride 602, tremendo plato. Un China con pan campana cuadrada de 16 pulgadas, un plato exquisito, así que muy poderoso, así que lo vamos a probar como debe ser. Ustedes pueden apreciar, los platos suenan increíbles, así que vamos a seguir probando. Vamos a probar ahora con el Bayan, a ver qué tal andan con el Bayan, porque ahí es difícil un poco empastar algunos sonidos, porque como el Bayan es un instrumento acústico y la batería es un instrumento poderoso.
Pessy de Pessy Music me mandó que probara este par de baguettes que tengo acá, que son unas Extreme 5B. Extreme 5B, que es una 5B un poquito más pesadita, más durita. Yo uso 5B, a mí me gusta ese modelo, lo encuentro un modelo muy, 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 muy rico. Así que vamos a ver cómo anda la batería con esto.